porque no es justo que unos cuantos se queden con la enorme riqueza que tiene este estado. Y es que de verdad, cuando uno pasa por acá, cuando los yucatecos les dices que en Tabasco hay pobreza, que no es de los estados más ricos, que en muchos casos está entre los peores estados del país, me decía Gerardo que, por ejemplo, desempleo es el estado con mayor desempleo en todo el país, les parece increíble. ¿Cómo es posible que un estado con esa exuberancia, cómo es posible que Edén sea el estado con mayor desempleo del país? ¿Y qué dirán los norteños, los del desierto, cuando ven este Edén y ven que hay desigualdad, que hay pobreza, que hay errores que se van cometiendo año con año? Y eso no es así porque tenga que ser así, como una maldición de que tengamos que estar mal gobernados, de que las cosas vayan a ser iguales toda la vida. Somos seres humanos que podemos cambiar nuestro destino, especialmente si somos líderes. Si sabemos que las cosas están mal, tenemos la responsabilidad de cambiarlas, de asumir esa responsabilidad y salir a convencer a la gente para tener un gobierno que realmente trabaje para la comunidad. Hay que tocar las puertas, hay que decirles a la gente que agarren lo que les den, porque van a dar muchísimos regalos seguramente. Los 25 mil millones y quién sabe cuánto más que se vaya a sumar, parte de eso lo van a devolver queriendo comprar el voto a la gente. Hay que salir, hay que tocar las puertas y decirles, ahí van a venir a dar los apoyos. Pero recuerda, eso se lo debieron haber dado antes. Eso era de ustedes. Y es el trabajo que tenemos que hacer todos. Se puede hacer. La persona que encabece esto, que siempre es importante, ya se tiene, Gerardo tiene. La gente que lidere esto, ya se tiene, ustedes. Solo falta caminar, tocar puertas, abrir los corazones, para que el 1 de julio se tenga un buen gobierno en Tabasco. Muchas gracias.